Hola a todos, bienvenidos a la segunda clase de guitarra. Quiero recordar un poco lo que vimos la clase anterior. La clase anterior revisamos las partes del instrumento. Recuerdo, clavijero, diapasón, trastes, puente, caja de resonancia. Luego vimos lo que es la clave americana, las letras que nos dan esta abreviación de las notas. A es la, B es si, C es do. D es re, E es mi, F es fa, G es sol. La afinación del instrumento de la sexta cuerda a la primera, en este caso E, A, D, G, B, E. Mi, la, re, sol, si, mi. Espero que todos hayan bajado y en cualquier de sus dispositivos el afinador. Los dedos que utilizamos en el instrumento también, el pulgar que es el apoyo, siempre al centro del diapasón, nunca arriba, abajo solamente si es que lo necesitamos para poder llegar más arriba. Los dedos llegan en forma de garra, los dedos utilizados son índice 1, medio 2, 3 anular, 4 meñique y finalmente lo que revisamos fue el acorde de do mayor, acorde que en indicaciones es dedo 3, quinta cuerda, tercer traste, dedo 2, cuarta cuerda, segundo traste, la tercera cuerda es al aire, primer dedo, segunda cuerda, primer traste y finalmente la primera cuerda es al aire, acorde de do mayor. La tarea que nos quedó finalmente era tocar un rasgueo cuatro veces primero y luego doble. En esta clase vamos a ver otro dispositivo que ustedes van a poder bajar en su smartphone, tablet o en el computador, que se llama metrónomo. El metrónomo es un dispositivo que usamos para indicar el pulso que vamos a utilizar en los ejercicios. La unidad de medida del metrónomo es BPM, que significa beats per minute. O bit por minuto o pulsos por minuto y en base a este dispositivo vamos a utilizarlo para poder ver el cambio de acordes, que es algo que vamos a revisar esta clase, junto a otros acordes que veremos. En la guía van a encontrar varios ejemplos de metrónomo también, que pueden bajar de forma gratuita y también en un computador, si colocan la palabra metrónomo, van a tener infinitas opciones gratuitas. Vamos con un acorde nuevo entonces. Con las mismas indicaciones del acorde anterior, vamos a aprender el acorde de sol mayor. En este caso, mi dedo 1, va a estar en mi quinta cuerda, segundo traste. Mi dedo 2, dedo del medio, sexta cuerda, tercer traste. Recordar que las cuerdas son desde la más grave, la sexta, a la más aguda, la primera. Sexta, primera. Y finalmente, mi dedo 3, tercer traste, primera cuerda. Este es el acorde. Todo el resto de las cuerdas, cuarta, tercera y segunda, que no di indicaciones, son cuerdas que van al aire. Por lo tanto, este acorde se toca desde la sexta cuerda a la primera. El acorde anterior fue do mayor. Este acorde es sol mayor. El siguiente acorde que veremos será el acorde de re mayor. Las indicaciones son dedo 1, segundo traste, tercera cuerda, dedo 3, tercer traste, segunda cuerda, y dedo 2, segundo traste, primera cuerda. La cuarta cuerda se toca al aire. El resto de cuerdas no se toca. Algo que me faltó respecto a los diagramas que van a encontrar en las guías correspondientes es que las cuerdas al aire están representadas con un 0 y las cuerdas que no se tocan están representadas con una X. En el caso de este acorde lo verán de esta manera. Sexta y quinta cuerda con una X, cuarta cuerda que va al aire con un círculo y finalmente el resto de indicaciones que di respecto a los dedos. Dedo 1, segundo traste, tercera cuerda.
dedo 3, tercer traste de segunda cuerda, dedo 2, segundo traste, primera cuerda. Y el acorde suena así. El anterior fue sol mayor. Y el anterior a ese, do mayor. Vamos a revisar un acorde más. Los vamos a recordar uno por uno y finalmente los vamos a enlazar, tocar uno detrás del otro. El último acorde que vamos a revisar hoy va a ser el de la mayor. En este caso va mi dedo 1 en cuarta cuerda, segundo traste. Este acorde es más sencillo que el resto porque tiene todos los dedos en el mismo traste, solo que en diferentes cuerdas. Dedo 1, cuarta cuerda, segundo traste. Dedo 2, tercera cuerda, segundo traste. Dedo 3, segunda cuerda, segundo traste. Y la quinta y la primera cuerda van al aire. La sexta cuerda no se toca. Entonces esto sonaría así. Ese acorde lo pueden hacer de esta manera o con los grupos de 3 dedos, del 2 al 4. Del 1 al 3, del 2 al 4. 1 al 3, 2 al 4. Lo explico de esta manera porque hay gente que va a tener más facilidad con el meñique y otras que no. Entonces ahí eligen ustedes cuál es la forma que les queda más cómoda. Entonces repasamos los acordes. Sol mayor. Se tocan todas las cuerdas. El primer dedo va en quinta cuerda, segundo traste. Segundo dedo, sexta cuerda, tercer traste. Y el tercer dedo, primera cuerda, tercer traste. El resto de las cuerdas van al aire. Luego va re mayor, que la sexta y la quinta cuerda no se tocan. La cuerda, cuarta cuerda va al aire. Dedo 1, segundo traste, tercera cuerda. Dedo 3, tercer traste, segunda cuerda. Y dedo 2, segundo traste, primera cuerda. Y finalmente este acorde que hasta ahora yo creo que es el más sencillo de todos, la mayor, que sería segundo traste, cuarta cuerda con dedo 1, con dedo 2, el segundo traste, tercera cuerda, y con dedo 3, segundo traste, segunda cuerda. Recuerden que este acorde lo podemos hacer de esta manera, con tres dedos del 1 al 3, o con los tres dedos del 2 al 4. Entonces, el ejercicio que vamos a tener ahora va a ser unir estos cuatro acordes que aprendimos. El acorde de do mayor aprendido la clase anterior y el acorde de sol, re y la aprendido de esta clase. Para esto los vamos a ir uniendo de a uno. ¿Cómo es esto? Vamos a tocar cuatro rasgueos en el primer acorde que fue do y luego vamos a tocar cuatro rasgueos en sol. Y una vez que esto esté unido, que el cambio podamos realizarlo, vamos a volver al mismo acorde. Entonces el ejercicio queda así. Vamos a partir con do, sol, do, sol, una vez que este cambio esté trabajado y salga fluido, solo una vez que salga fluido, vamos a pasar al siguiente acorde que es re. Y eso lo vamos a hacer de esta manera. Tocar do primero, cuatro rasgueos, sol después, cuatro rasgueos, re, cuatro rasgueos y volvemos a do. Esto sonaría así. Hay algo importante que uno no se acostumbra bien al movimiento de los dedos, por lo tanto, lo que ayuda a que esto salga de mejor manera es que visualizo hacia dónde mis dedos se van a mover y luego cambio. De esa manera, por ejemplo, desde do a sol, mi dedo 1 y 2 suben mientras que mi dedo 3 baja y los colocamos en los lugares correspondientes. Si puedo visualizar eso antes y sobre todo empezar a verlo desde que empiezo a hacer los rasgueos, por ejemplo, parto a hacer y ya cuando partí ya estoy viendo a dónde cambian mis dedos. Cosa de que cuando lleguemos al 4 y se termine ese primer ciclo de rasgueos y cambiamos de acorde, no nos pille el cambio. Lo que sí les puede pasar es que el primer rasgueo
del sol no les salga tan limpio. Eso no es lo importante es que puedan hacer el cambio. Si en el segundo rasgueo se pueden afirmar y seguir, no habrá problema. ¿Ya? Una vez que enlacemos el do con el sol con el re, vamos a agregar el la. Esto suena de esta manera. Entonces, lo mismo que trabajamos antes, ¿sí? Llegando al re, o podemos aislar los acordes, por ejemplo, en el mismo orden que en el que están, pero los que vayan costando. En el cambio, por ejemplo, de sol a re, tenemos que ver que de sol, nuestro dedo 1 baja, nuestro dedo 2 baja más aún, y el 3 solo sube una cuerda. Entonces, ese tipo de movimiento, visualizarlo, ayuda mucho al enlace del acorde, que es lo que estamos haciendo ahora. Lo mismo con esto. Estos tres dedos finalmente suben los tres juntos al segundo traste de cuarta cuerda y el resto se agrupa ahí donde debería ir. Vamos de nuevo con el ejercicio. Voy a contar para que lo hagan conmigo. 1, 2, 3, 4... Otra vez. Un, 2, 3, 4. Al principio de la clase pasamos que el dispositivo que vamos a utilizar para poder estudiar esto es el metrónomo. El metrónomo pide un valor, que es el valor donde va a sonar cada uno de los beats que estamos haciendo, que es lo que estoy haciendo yo ahora que estoy contando. Por lo tanto, el valor que vamos a usar para poder cambiar va a ser 60. ¿Ya? De esa manera, cada 4 beats, que son los 4 rasgueos que estamos realizando, vamos a cambiar de acorde. Entonces, hoy día aprendimos los acordes de sol mayor, re mayor y la mayor. Y aprendimos a enlazarlos entre sí, siempre preocupándose de ver el movimiento de los dedos hacia dónde va y tratando de que no sea en el último rasgueo, porque nunca vamos a alcanzar a hacerlo de manera rápida en ese momento, siempre pensándolo desde el principio. Parto y ya estoy pensando en mi siguiente acorde. Do, sol, re, la, finalmente, do. Eso ha sido la clase de hoy. Recuerden que deben practicar 15 minutos diarios, todos los días. De esta manera su cerebro aprende y tus dedos también. Y eso ha sido todo. Muchas gracias.